Pokémon Go Battle. Hay cambios en el servidor, con más rangos que alcanzar. Estoy aquí, no sin temor, preparado para luchar. Tengo claro que será complicado ser el mejor. Rango leyenda de alcanzar y tener récord. Muy duro el camino para cruzar el panteón. Muy duro el camino, con paciencias de entrenar. Pokémon Go Battle League, combatir con brío. Pokémon. Muy buenos días a todos, compañeros de la siderurgia. Soy Niharra Blue y estamos en un capítulo más de Pokémon Go Battle League, temporada número 7, episodio número 2 de Liga Ultra. Estamos un poquito indecisos en cuanto a los equipos que usar. Ayer utilicé un Grasshold falso, sin hoja afilada. Y la verdad es que fue curioso porque fui capaz de ganar algún set y todo, no fue un desastre total. Pero hoy he venido con estos equipos. No lo veis en el... Bueno, sí, los de YouTube estáis viéndolos en layout. Es lo que hay. Me estoy diciendo, he querido probar los equipos siguientes, ¿vale? Los menciono. Uno ha sido Obstagoon, Gengar y Talonflame. Talonflame en la retaguardia. Me he hecho, ¿vale? Me he hecho fuera de cámara, pero dentro de stream, me he hecho un Talonflame. Me he gastado 400.000 polvos o algo así, lo he subido a nivel 50. Y es mi primer Pokémon a nivel 50, por cierto, mi primer Pokémon a nivel 50. Así que ahí está, Obstagoon, Gengar, Talonflame. Ha ganado el set con un 3-2. Después hemos probado Galeith, Empoleon, Talonflame, también en la retaguardia del Talonflame. Y hemos ganado el set también. He probado Talonflame, esta vez Galeith, Politooth y Swampert. Y Politooth también lo he subido porque no tenía ni un solo Politooth a Liga Ultra. Y me he gastado otros no sé cuántos mil polvos, etcétera. ¿Y qué queréis que os cuente? Pues nada, ha ganado también el set. Pero luego lo he vuelto a probar en el cuarto set y no lo ha ganado. Así que me decido quedar con el de Galeith. De momento vamos a hacer Galeith, Empoleon y Talonflame, que es el que más me ha gustado de todos. Así que nada, ese es el resumen de la noche. Os voy a contar cómo vamos en cuanto a puntos, etcétera, etcétera. Vamos en positivo, lo cual es bien. A ver si sigue así. 420 combates, ganados 238 y 2188 puntos. Vamos a hacer caña al último set, que quedan 5 minutos para las 12. Y ya estaría. Este es el equipo de ayer, el Proces. Vamos a poner el de hoy, que es el Galeith, que por cierto también me he hecho el Galeith. O sea, he hecho 3 Pokémon en el día de hoy. 3 Pokémon. Y con sus respectivos ataques, con todo. Así que quiero que por lo menos salga bien la cosa. Y por lo menos aprendamos, que para eso estamos aquí. Vamos a ver. Esto... Talonflame, hola, ¿qué tal? Talonflame. Ahí están las bestias que acabo de subir hoy. ¿Y qué queréis que os cuente, tío? Liga Ultra para mí es un trámite de 2 semanas en el cual tengo que intentar sobrevivir. Yo con eso me vale. Luego ya miraremos el subir puntos. Y ya veremos si algún equipo va funcionando mucho en Liga Ultra Premier. Vamos para allá, tío. Último set del maldito día. 3, 2, 1, let's go. Campa 08. Campa 08. Me pica la oreja. 56,67 de win rate. Mira cómo va bajando. Mira cómo va bajando. Galeith contra Galeith. Buah, el mismo. A ver quién ataca antes. Este ataque, este Eliza es jodidillo, ¿eh? Es jodidillo. A ver quién es el listo y el guapo que ataca antes. Debería atacar yo porque tengo más ataque, creo, ¿eh? Sí. Tengo más ataque, así que le ataco yo antes. Y se va a tener que defender por huevos, digo yo. Si no, yo tampoco me defiendo, ¿eh? Pum. Pues no se ha defendido. Bueno, pues... Pues bien. El siguiente confusión lo mata. Me voy a defender, sí. Me voy a defender. Hay que ganar el lead bien. Y ahora cambia. Cambia este. Vale. Empoleon. Talonflame es una estupidez, yo creo, ¿eh? Aquí. Mira cuánto me quita. Buah. La acabo de cagar gorda, ¿eh? Mierda. Mal hecho, tío. Mal hecho. Teniendo mi propio Empoleon. Tenemos el mismo equipo, prácticamente. Tendrá un Talonflame también detrás. Se me ha parado el juego. Odio cuando se para el juego en el ataque, tío. Te pone tenso, tío. Hasta niveles insospechados. Dices, voy a atacar yo, me va a atacar él. ¿Qué voy a hacer, tío? Fin. Vale, pues nada. Me va a reventar. Me revienta. De hecho, me farmea. Ah, pero le tiro yo otro. Así que se va a tener que defender o morir. Ah, no ha sido mala del todo la de sacar al Talonflame aquí, ¿eh? No ha sido mala del todo. ¡Boom! ¡Wow! Lo he matado, ¿no? No. Un PS de mierda, tío. Un PS. Vale, va a tirarme ataque, así que voy a tener que meter al Empoleon aquí. Me va a tirar un hidrocañón o así, da igual. Ni pico taladro ni hidrocañón me hacen mucho daño, así que ni tan mal. Pero ahora va a venir el otro, el Galeith. ¿O no? Oh, Guiarados oscuro. ¿Guiarados oscuro? ¿Con Aquacola o con qué? No lo sé, ¿eh? Aquacola triturar tendrá. Vale. Pues voy a cambiar. Bien, le hacemos daño. De hecho lo mato, creo, ¿eh? Creo que lo mato. Ha sido muy lento al atacar. ¡Pum! No, no lo mato, pero es oscuro. Y enseguida muere. Le queda un PS al otro, o sea, no me jodáis. Aquacola me mata. Espero ganarle, ¿eh? Otra Aquacola, deduzco. Van a ser dos Aquacolas. Un par de Coca-Colas, por favor. Gracias. Y lo aguanto, ¿no? Más o menos. Ah, no, le queda otro Pokémon, tú. ¿Quién coño era? Hostia, no. O sí, espérate. Le quedan un resquicio de... Vale, le queda un resquicio de cada uno. Le queda un resquicio de cada uno. ¿Y el otro cuál es? El Empoleon también, sí. Vale, muerto. Vale, le quedaban nada. Le quedaban 2 PS a cada Pokémon. Bien. Vale, 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 vale. Bien, 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 bien. Solventado, ¿eh? El Leaf Mirror, solventado. Solventado. De momento, bien. Vale, sigue. Ya sabía yo que este equipo daba bastante más confianza que los otros, yo creo, ¿eh? Yo creo. Villama, amigo. Villama, amiga. Amiga de la siderurgia. Villama. Vamos a ver. Magnezone. Bueno. No me gusta nada. Magnezone es una putada, ¿eh? Lo mires como lo mires. Disparo espejo. Empieza con el disparo espejo. A ver si se defiende pensando que es una... que es un close combat. Sí, lo hace, sí. Vale. Esto va a ser un voltio cruel igual. O me quiere engañar igual. Me quiere engañar, cabrón. Nada. Vale, pues yo le tiro todo. Y luego me va a matar de voltios crueles. Pero bueno, es lo que hay. Se para el ataque otra vez. ¡Pum! Va, putada, ¿eh? Y ahora me mata de un voltio cruel. Menudo puto Liz. Da. Vale, aquí va a irse. Y mejor Talonflame aquí. Vale, Galeith, el propio Galeith. Viene Galeith. Le tiro un pájaro osado. Y me marcho. Y me marcho. Perfecto. Bueno, espérate. Espérate, ¿eh? Yo creo que le puedo reventar. Voltio. Bueno. Me lo deja a huevo. Vale. ¿Qué te queda? Vale, sabía. Venusaur. 2 picotaladros y lo gano. ¿Llegaré? No sé. No sé. He farmeado 2 antes del Venusaur. No sé. Va a estar jodido. Yo creo que no llego, ¿eh? Yo creo que no llego. El primero casi me mata. No llego, no llego. No llego. El puto Venusaur. Ah, mira, pues igual. A ver, 1, 2, 3. Nada, no llego, ¿eh? ¡Sí! ¡Llego! Bien, chavales, bien. Al límite todas, ¿eh? Bien, llego. ¡Pam! Fuera Venusaur. A tomar por culo el bicho este. Hostia, al límite, ¿eh? Al límite, ¿cómo están todas? Madre mía, ¿cómo están todas, chavales? Madre mía, chaval. Creo que no llegas por poco en el chat y todo, ¿eh? Guau. Bueno, bien, sigue. Venga, tranquilamente, ¿vale? Siempre confié, venga ya, tío. Venga. De momento bien. Vamos en positivo, que es lo que interesa. Arata por 11.04. Toxicroak. Vale, bien. Confusión. Palgaplan. Y bien Snorlax. Tenía que haber tirado a Talonflame aquí. Va a hacerme fuerzas brutas. Doble, además. Doble fuerza bruta va a hacer. Vale, pero tengo que ganar el lead, ¿eh? Tengo que ganarlo. Me haga lo que me haga. Tengo que protegerme. Todo. De todo, ¿eh? ¿Me matará de un fuerza bruta? Puede ser. Fuerza bruta, perfecto. Se baja la defensa, perfecto. Doble va a hacer, ¿eh? Doble, pero le va a bajar la defensa al doble, o sea que perfecto. Se ha bajado el ataque. No sé cuánto me quita un fuerza bruta. Vamos a intentar aguantarlo. Vale, perfecto, estupendo, bien hecho. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y encima farmeamos lo que me hace falta para hacerle un ataque al Toxi o a quien sea. ¿Quién viene? Toxicroak, vale. Pues pico taladro. Piquito taladro, amigo. A ver si lo defiendes o a ver si... A ver si te lo comes, que estaría guay. Buah, se la ha comido, de locos. De locos. De locos. Es Toxicroak a tope de power, ¿eh? El pibe. Vale, me lo he cargado de un solo confusión. ¿Y ahora quién viene? Vale, viene Lapras. Lapras normal. Bueno, tenemos aquí perfecto para tirarle hojitas agudas y que le incomode mucho. Y Talonflame, pues puede joderse. Puede joderse el Talonflame, pero tenemos un escudo. O sea, que bien. Creo que estamos bien, ¿eh? Plam. Y ahora una bocajarro. Ah, no, no, no. No, espérate. Relájate. Surf. ¿Me lo he...? No, me lo he comido. Vale. Vale. A ver, creo que si se defiende... Si se defiende le gano, yo creo. Otro. A ver, aguanto un surf, ¿eh? Un surf sí que aguanto, ¿eh? Yo estoy muy tranquilo, aguanto un surf fijo. ¿Ves? Vale, un nitrocarga, me va a subir el ataque y además se va a defender por cojones. No le queda otra, es neutro y le va a hacer mucha pupa. Y si no, pues perfecto. Vale, perfecto, ahí está. ¿Y ahora? Vale, perfecto. No me ha hecho falta ni el hoja aguda cargada del Galeith, ¿eh? Ni me ha hecho falta. ¡Pum! Venga, va. El pajarito. El pajarito en la retaguardia, ¿eh? Mira, casi he hecho los 30 combates que me piden para nivel 44. Va. Cuarto combate del día. Contra... Gracias. Iso-Chang. 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 Abomasnow. Le hago esto. ¿Se defenderá o no? Sí, saves up. Y cambia a su propio Guiarados. Ball. Perfecto, un escudito menos. Tiene mucha energía ese Abomasnow, es lo malo, ¿eh? Pero bueno, vamos a intentar reventar. A ver, ese Guiarados puede tener Aquacola y puede tener Triturar. Como mucho es enfado. A malas, a una mala muy mala, enfado. Y no creo que haya llegado de energía, así que tranquilos. Triturar. Hace daño. Me hace otro, ¿eh? Ese es una Aquacola, igual. Es una Coca-Cola. Me ha engañado. Vale. A ver, si le meto un pico taladro a la Abomasnow también le hago mucho daño, ¿eh? lo bloquea, perfecto, ya no tiene escudos. Entonces será farmear y matar al Abomasnow. Me arriesgo a farmear, ¿eh? Aquacola, igual me hace dos seguidos. Nah, venga, dale. Mira, mira, mira. Hostias. Hostias, chaval. Meteorobola. Vale. Vale. Doble. Vale, Talonflame aquí. Talonflame aquí. Buah, chaval. Aquí Talonflame. Un par de rápidos. No, más de un rápido. Vale, se está complicando. Se está complicando. Se está complicando. ¿Qué tendrá detrás de estos dos? No lo sé. A ver, Va, me hace un ataque. Demasiado lento el calcinación. Demasiado lento el calcinación, Meteorobolo. Vale, es matar a uno. Swampert. ¿Le mata un pájaro osado? No lo sé. No tengo ni puta idea. No. Joder, ¿qué dices? Perfecto, perfecto, perfecto. Buah, ya está, ya está, ya está. Hechísimo, chaval. ¡Hola! ¡Qué combatazo, tú! ¡Qué combatazo! Y estoy disfrutando en Liga Ultra, de verdad, Estoy disfrutando bastante. Otro pedazo de combate. Joder, hasta el final nos ha sabido, Hasta el final nos ha sabido. Madre mía, tú. Hostia, y con la canción de Best of Me, Wow. Wow, chaval. Wow. Oye, tío, ese nuevo icono me estáis tocando los huevos. Los dos nuevos iconos esos. Venga, vamos a por la cuarta. A ver si puedo conseguir 4 victorias. Hoy sería la hostia. Oscar Wong, 130. Buah, vaya, vaya, vaya. Uf. Toxicroak, la ranita Gustavo. Esta vez me río de las ranas, Vale, bien este pibe. Vamos a hacer la de antes. Vale, doble fuerza bruta igual. Maybe. No, me engaña, esta vez me engaña. Me quiere engañar, pero bueno. Venga, hidro cañón. Pues el siguiente sí va a ser un fuerza bruta. Bueno, antes también me he tenido que escudar 2 veces. Está claro. ¡Doble fuerza bruta! Bueno, este no me mata, pero aún así me sorprende que me haya hecho 2. O sea, me sorprende mucho. Habiéndole bajado la defensa y todo. O sea, ¿qué hablas, chaval? ¿Qué coño ladras? ¿Qué ladras? A ver, el Toxicroak. Vaya ladrada, chaval. ¿Qué es esto? No me da tiempo a hacerle 2 encima. No. Pues nada. Cambias. Perfecto. O sea, no. Bueno. No sé. Vale. Surf. 2 surf me matan. No puedo farmear doble. No me da la vida. Pájaro osado. Pájaro osado. Y hay que tirar de close combat. Yo creo, No, no me hace falta. No, no, no. ¡Wow! Bueno. Hostia, jodidos, Jodidos. Estamos jodidos, sí. Doble surf, quizá. Vale. Rayo hielo. Ni una ni otra, vale. Mátalo. A ver, doble. Fua, chaval, Toxicroak entero con un escudo ya no, No me ha salido tan bien como la anterior esta, Nah, que va. ¿Cuánto le quito? Nah. Uff. Me ha parado los pies este, ¿Qué pasa, Nazuna? Sí, sí, te recuerdo. Poco te pasas, pero te recuerdo. Ah, es con los puntos. Creáis vosotros vuestros propios memes. Espérate. Hostia, si he hecho 4. O sea, que he estado otra vez a punto de hacer un 5-0 y no me he dado ni cuenta, tío. Hostia, se me han pasado volando los combates, tío. Joder, qué pena, tío. Si llego a ganar este, ¿sabes? Ah, qué pena, tío. Llego a hacer bien un poco mejor las cosas con el Snorlax y podíamos haber hecho un pedazo de set, tío. Que ha estado bien, ¿eh? Pero habiendo tenido el 5-0 ahí en la mano, duele un poco. Pero vale, 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 vale. Bueno, podría haber sido mucho peor. Está claro que este es el equipo que más me ha gustado y el que mejor resultado me ha dado, 781. No es bueno, creo que no es bueno. Nunca me saldrá un Scraggy 100, chaval. Nunca. Creo que no, ¿eh? Venga, tío. No me empieces como el Thundurus ayer. O sea, Thundurus que me tuvo 5 minutos de reloj para atraparlo. 5 minutos. Vamos a mirar el Scraggy. Ay, mamá. Mamma mía del amor. ¡Guau! ¿Qué dices? ¿Qué pasa, tío? Me van a dar hoy 2,98 ni un 100. Cállate, tío. ¿Qué hago con esto? No lo sé. Probablemente se vaya a la tumba también, ¿eh? Es que un Scraggy 98 de poco. De poco me sirve, la verdad. De poco me sirve. Bueno, vamos a ver cómo queda el tema con los puntos. Que me he metido mal. Me he metido mal. Me he metido mal. Y estamos en 2231. Bueno, récord de esta temporada de momento. Y bien. Sí, seguramente el Scrafty, este Scraggy vaya a la basura. Seguramente sí. Pero bueno, es lo que hay. Mira, un Frigis de primer Pokémon del día. Bueno, ¿qué pasa, niño? Encima es súper bajo de PC. Súper bajito, pero eso son caramelos, ¿eh? Son caramelitos. Son caramelotes, son caramelotes. Frigis, que me imagino que será malo. Si hubiera sido al revés. Otro canto galería. Pero bueno, es lo que hay, amigos. Es lo que hay. Llevamos ya mucho tiempo aquí en directo y ha merecido la pena. Nos vamos con el positivo. O sea, con el win rate y con todo positivo. Y hay que seguir así. Voy a intentar mantener este equipo. Si veo que hay... no sé... me imagino que si veo algún equipo que me guste para probar, aunque tengo que recargar polvos estelares, mañana toca recaudación. Recaudación porque si no es imposible, o sea... es que me he gastado 800.000 polvos hoy para subir 3 Pokémon. Han merecido mucho la pena, pero cuidado. Así que nada, chicos, a apoyar bien el loque, que es lo que me hace ilusión, sobre todo. Y nos vemos mañana, mañana con más. Un saludo y hasta la maldita mente. ¡Proximity!